Claro. Lo dejo acá. Es evidente, Malvina nos desvió. Pero vos decís, che, ¿y dónde pueden estar? Por acá no hay ningún bar, ningún pub, nada, che. Muy lejos no pueden haber ido, ¿sabes? Creo que ya sé dónde pueden estar. No entiendo por qué no puedo. Explíqueme, por favor. No, señor. Usted no puede hacer nada si yo no estoy presente. Esta es mi propiedad, che. Escúcheme, señor Begoya. Bedoya Agüero. Bueno, Bedoya Agüero. Escúcheme, yo tengo una orden del juez, ¿eh? Así que vamos a empezar mientras usted llega. ¡No! ¡No! ¡Quieren abrir la tumba, Justin! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Van a descubrir nuestros secretos! ¡No! Procedan, vamos. ¡Paren! Nadie toca esa lápida. Qué bien que está. Bueno. La carta, digo, ¿no? Que está muy bien armada. Sí. Sí, sí, está buena. Está impecable, buena. Impecable, divina. Es para tres, así que la vamos a pasar muy bien los tres acá. Vas a ver que va a estar muy bueno todo. Sí, seguramente. ¿Te gusta? Muy lindo, qué... Qué lindo lugar. ¿Sabes qué? Me suena conocido un poco. ¿Sí? Sí. No, igual nunca vine. No, nunca vine. A lo mejor te pasa porque el destino nos trajo hasta acá. Y es como que te suena un poco familiar. ¿Puede ser eso? Puede ser. Y Nino tendría que llamar a los chicos yo y avisar. Después. Vení a jugar. Dale, vení a jugar. ¿A dónde va? Vení acá. ¿No sos acróbata? Va, ahora va a ver. Tené cuidado porque te podés mojar. Cuidado, ¿eh? ¡Ah, bueno! Cuidado. ¿Qué? Tenga cuidado con usted. ¿Estás bien? También se puede mojar. ¿Ah, sí? No vale, basta. Me siento mal, odio que me mojen. No me mojen más, por favor. Vení, cielo, vení. Espérenme. Vení, pasémosla bien, perdón. Te pido disculpas, vení. Vení, perdóname, pero fue sin querer. No, yo la perdono. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, se asustó! No me quería ver mojada. Bueno, yo también la quiero ver mojada a usted. Voy a meter mano. No, ni qué hace. No, meter mano acá en la lista, en mi lista. ¿Te acordás la lista que te conté que quería hacer cosas antes de...? No, por favor, no lo digas. No, es una forma de decir, obviamente, que quedan muchos años, pero bueno. Bueno, uno ya lo hice, que fue dejar a Malvina, que era el punto 3, ya está. No lo digas, sí, me parece que estoy hablando de un coso, una cosita. Bueno, está bien, pero ahora me queda el punto 1, que decide la verdad, Cris, y el punto 2, que tiene que ver con vos, que la verdad es que es reconquistar el cielo. ¿Qué hago? Techo. Estamos muy cerca, Malvina. Ay, menos mal, por favor, pues entre los tacos que se me clavan en la tierra, los mosquitos que parecen aviones, ¿viste? Encima ahora me agarró justo, no sé, unas ganas bárbaras de tomar un daiquiri y frutilla en el Caribe, ¿viste? Todo mal, es un calor terrible. Decime, ¿a quién le da la cabeza para unir un lugar tan primitivo, eh? Decime. Lleno de sogas por todas partes. No sé, lleno de mosquitos. Grito. Cristóbal, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Perdón, ¿interrumpí algo? No, mi amor, no interrumpiste nada, por favor. Un beso. Que no, todo bien. ¿Vos gritaste? No, habrá sido mi trampa. No, hijo, es imposible. Además, las comadrejas son muy escurridizas y no gritan. Bueno, pero se están escurriendo por las rocas porque saben que hay una trampa. Y... Esto no es una trampa. ¿Por qué no subes a mi listo? Bueno, por algo es mi hijo, ¿no? Che, pa, ¿no viste el encendedor?
¿Fuego? Sí, yo te lo doy, yo. Estoy lleno de fuego, sí. Mejor mi fuego, el fuego de él, es más importante el fuego de él, sí. Dejemos esto para otro momento. Estoy incendiado. Necesito repelente para los mosquitos, JJ. Si me pican en la cara me voy a brotar toda. Esto es cosa de Bauer. ¿Los mosquitos? ¿Vos decís que los trajo hasta acá? La trampa, Malvina. Eso. ¡Soy alérgica! ¡Soy alérgica! ¡Si me pican los mosquitos me muero! ¡Mira si me contagian alergia! ¡Cólera, hantavirus, dengue! ¡Sácame de acá! Bueno, y con todo lo que hay en la cocina podemos armar tu fiesta en el patio. Tu papá ya ahí se pasó con esta fiesta. Decime, ¿dónde está? Así le agradezco todo. No sé. Debe estar por ahí. No. Ay, los invitados, chicos. Los invitados. ¿Estoy bien, mamá? Sí, yo voy. Divina, mi amor. Vamos. Gracias. ¡Happy birthday! Divina, feliz cumpleaños, mi amor. Gracias. Ay, chicos, no estoy divina, bien. Divina total. No les des bola, Mar. Vamos a festejar nosotros. Buenas. Pero, che, ¿qué onda? Ustedes no se bañan, no se cambian, ni siquiera para un 15. No, pará, es un chiste. Hoy estamos de fiesta, nene. Acá tenés tu vestido. Cámbiate, ponételo y damos cátedra de baile, gitanita mía. No, gracias. Voy a festejar con Mar. No, no. ¿Vamos? Pará, Jami, si querés quédate. Yo no voy a festejar nada, en serio. ¿Cómo que no? No, no. Además, mira cómo estoy vestida. ¿Vos querés un vestido? Vení. Robo, pero todos estos vestidos son de Malvina. Sí, bueno, y que elegí alguno. Dale, es tan bólica que compra todos los talles. No, pero no sé, Robo, mira si se entera, no, mira si entra alguien. No, vamos, vamos. Bueno, no sé, invento algo y zafamos del cadalso. Mar, es tu cumpleaños. Disfrútalo. Este. No sé, yo no tengo idea de esto, Ramón. Si estuviera haciendo me ayudaría, no sé yo. Bueno, no sé. Tranquilos, chavales. Soy yo. Oh, ¿fueron de compras? No, que te está buenísimo. Ah, no puede ser más feo. No puede ser más... Bueno, anda porque esto es cosa de mujeres, ¿sí? Gracias por tu ayuda. Gracias, Ramón, igual. A ver, Mar, yo te voy a buscar uno para vos. Exijo ver al señor Agüero. Y yo le exijo que se retire. Pero escúcheme, ¿pero usted quién es para entorpecer a la justicia? Escúcheme, yo acá tengo una orden del juez, pero ¿qué hace? Ya no tiene nada. Pero, ¿por qué el eso es...? El cuerpo de la señora ya ha sido molestado una vez y nadie volverá a molestarlo otra vez. ¿Está claro? Esto no va a quedar así, se lo aseguro. Por aquí, por favor, si tiene a bien... Nosotros agarramos la comida. Dale. Borramos, agarramos la sal. ¿Qué hacen? Vamos a festejar el cumpleaños de mamá en el patio. Así que ni se te ocurra buchonearnos. No, todo bien, en serio. Por mí agarren lo que quieran, ¿eh? Pero, ¿por qué no la festejan con nosotros? No, gracias. Mar no tiene ganas. Pero está todo bien, Rama, ¿eh? En serio, convencela. Y hay un par de namis que están lindas. Y digamos que alguna que otra hermanita puedes ligar. Bueno, entonces la festejamos todos juntos, vamos. Bueno. Vamos, dale. Rápido, señor, que se abre la lápida, estamos en el horno. Qué lindo el marrón, Tina. Qué bien te queda el marrón. Qué oscuro está acá, Tina. Falta luche. Sí, no me hable de eso. Digo que de la oscuridad, ¿no? Que hay. Ah, ¿vos conocías este pasadizo? Este no. Digo para nada. Pero sigamos. Por ahí hay una salida. Mamá, just killed the man. ¿Le gusta más esa que la de Frank Sinatra? Ahí no hay salida, así que si quieren la cantamos de vuelta. Y no me voy a hacer, che. Yo escuché una voz. ¡No!